muchachos, bienvenidos a otro ejercicio en música. Hoy vamos a trabajar otra cualidad del sonido. Recordemos, hablamos en una clase acerca de la altura de los sonidos. Los sonidos pueden subir y pueden bajar. Cuando un sonido está arriba lo llamamos sonido agudo y cuando un sonido está abajo lo llamamos sonido grave. Después, hicimos un ejercicio muy divertido en donde nuestra voz se ponía súper grande y después iba poniéndose cada vez más pequeña hasta que desaparecía. A eso lo llamamos intensidad del sonido. Un sonido puede ser muy fuerte o puede ser muy débil y casi no escucharse. Hay otra característica importante en los sonidos. Hoy vamos a hablar de ella. Y se llama la duración. Todos los sonidos tienen una duración diferente y en música podemos representarlo a través de las figuras musicales o las figuras de duración, como algunos llaman. Antes de empezar a hablar de todas estas figuras musicales y de empezar a conocer todo este mundo maravilloso de la música, vamos a aprendernos una canción. Te quiero contar a ti, 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 que hay algo que descubrí. Quiero contar a ti, 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 que hay algo que descubrí. ¿Quieres saber? Vamos a escuchar. ¿Quieres saber? Vamos a escuchar. Mucha atención. Sonidos ya podemos identificar cuáles sonidos son muy largos y cuáles son muy cortos. En la próxima clase vamos entonces a reconocer todas estas figuras musicales que nos ayudan a entender cómo funcionan estas duraciones en música. Nos vemos la próxima clase con este nuevo material.